Los speedruns de Zelda Breath of the Wild son increíbles, y es que verás a los speedrunners romper el juego una y otra vez para poder volar como en Dragon Ball, saltarse medio mapa o atravesar paredes como si no existieran. Y esto sin contar la facilidad con la que pueden derrotar a cualquier enemigo del juego con armas muy básicas. Y a pesar de que existen multitud de speedruns increíbles, hoy os quiero traer un speedrun distinto. Se trata del speedrun el que pone mantequilla en la cabeza de un perro y ya está. Sí. El speedrun más raro de todo Zelda Breath of the Wild. ¡Vámonos! El speedrun más raro del Breath of the Wild. Está curioso. No es ninguna locura de speedrun realmente. No vamos a hacer nada que digáis: ¡wow, esto es increíble! Es un speedrun de categoría meme. De hecho, es la categoría más meme que hay. Tenemos que hacer la meseta entera, conseguir la parabela. Y una vez que tengamos la parabela, vamos a ir a conseguir mantequilla. Cuando tengamos la mantequilla, vamos a ir a un perro y le vamos a poner mantequilla encima. Ya está. Ahí se termina el speedrun. Es que no tiene nada, en verdad. Yo creo que es un speedrun que podía hacer bastante rápido. Es que es muy meme, tío. Es muy meme. Pillamos el codito por aquí. Y bueno, el speedrun, si habéis visto algún speedrun de Zelda Breath of the Wild, que yo imagino que aquí todos lo habréis visto, y si no todo, el 85%, por poner un porcentaje aleatorio que se me acaba de ocurrir, porque me molaba decir 85%, habréis visto esto, algún speedrun. Todos son, entre comillas, iguales. Sí que es cierto que ahora mismo hay una nueva ruta para hacer la meseta, que tengo que practicar. Tengo que practicar porque no la he practicado un carajo, y al no haberla practicado un carajo he dicho: voy a hacer la ruta que me sé. Sé hacer la ruta entera, ¿vale? Porque al final es bless, 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 bless. Pero hay un punto en concreto en el cual tienes que hacer un tremendo wine bomb, o mejor dicho, spider wine bomb, porque tienes que hacerlo desde un árbol para subir hasta el santuario de Stasis, que, joder, eso es un poquito complicadito porque es que es muy estricto y es o te sale o cagaste. Bueno, ya tenemos el arco por aquí. Ya tenemos todas las armas, o sea que, bien. ¡No te choques! Mira que lo he visto venir. Sabía que se iba a chocar. Y menos mal que me he podido curar. Si no, me matan. Yo, faileando. Pero bueno, da igual, eso es piedras meme. Me da igual el tiempo que haga, o sea, no voy con el mood de decir: voy a ser el mejor speedrunner del mundo en esta categoría. Voy con el mood de: hola, vengo a hacer este speedrun y a reírme un rato. Vale, estamos dentro del primer santuario. ¡Let's go! Se te va a resfriar el niño. El niño se va a resfriar, vamos, o sea, no le voy a poner ropa en todo el speedrun. De hecho, en los speedrun, a no ser que sea un speedrun en el que necesites una prenda de vestir específica, como por ejemplo el speedrun del héroe que necesita la espada maestra, la túnica del elegido y el escudo iliano, ahí sería quizá uno de los pocos, si no el único speedrun en el que te pones ropa. Ese y poco más. Hop, hop. ¡Wow! Bueno, podría haber sido mejor, sí. Me he tirado mucho tiempo también para salir del santuario a la vida, también. Me he topado con un bokoblin, también. Vamos mal, no vamos ni bien ni mal, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vuela! ¡Wow! ¡Corre, güey! ¡Hop! Me voy a ir para la derecha. ¡No! Por eso no me gusta esta ruta. Siempre se me ha dado muy mal este BTB. Siempre se me ha dado como el culo. Pero como el culo. Y en la nueva, esto no pasa. O te sabe el wine boom. O te sabe el wine boom. Pero eso no te pasa. ¿Vale? ¡Let's go! ¿Ves? Si yo sé hacerlo. Si atravesar puertas, no pasa nada. Yo lo admito, soy bueno. ¿Y por qué haces eso y no pasas por la puerta normal? Seguro que tardas menos. No cogí la torre. Al no coger la torre, pues básicamente no puede entrar normal en los santuarios porque no están activos. Siempre está el típico de: podrías haber entrado por la puerta, ¿no? Seguro que hubieras tardado menos. Tonto, ¿te piensas que no lo tengo yo en cuenta? ¿Eh, tonto? Vale, ya tenemos dos santuarios. Bien, nos quedarían otros dos santuarios: la parabela, la mantequilla y el perro. ¿Qué perro vamos a coger? El secreto. Lo tendréis que ver, pero cuando estemos llegando a esa parte. Esta run al final es muchísimo más difícil que la ruta nueva, yo creo, ¿eh? ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Buenísima, ¿eh? ¡Vuélame hasta el fondo! ¡Yuhu! Ya hemos llegado aquí. Bien, la tapa de cacerola está a punto de romperse. Era lo que yo quería. Estamos dentro de Magnesis. ¿A qué se rompe? Oh, no se rompió. Tenemos margen.
¡Gracias! We are in the last shrine. El último santuario, gente. De aquí a la parabela. De la parabela a la mantequilla. De la mantequilla al perro. Y después de embadurnar al perro en mantequilla, tenemos el speedrun hecho. ¡No! ¡Ah! Oh, me sirve. Me sirve. ¡Corre! ¡Bien! Vale, salimos del santuario. Tremendo Waimon. La verdad que es un Waimon muy raro. Rebota así en plan de cual pelota en el pinball. Pero ha salido bien. Bueno, tiene una parabela. De aquí a por la mantequilla, gente. Manteca de cabra. Iba a decir de cacahuete, pero no, de cabra. Manteca de cabra. Vale, viejete, hasta luego. Ahora sí. Vení acá, Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara carajo Messi. Y ahora. Cómo me gusta hacer glitches. Me molan un montón. Cómo me gusta hacer glitches. ¡Let's go! Vamos a por la mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Espero que entre. ¡Hostia! ¡No! 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 A la verga, glitch. Maravilloso. ¡Corre, Link! I confío en you. ¿Habéis visto que domination of the English? I confío en you. ¡No! Pues también es mala suerte. ¡No! ¿Puedo completar esto antes de 30 minutos, por favor? Maldita sea. ¿Sabes qué? Que ya que estoy aquí. ¡Muy bien! Yo quería que tirara la bomba hacia atrás, Link. ¡Claro que sí! Maldito pedernal. ¡Que me deje un ámbar! ¡Una alita! ¡Me da una alita! Venga, coge manzanas. Coge cosas. Haz algo útil con tu vida. Coge los montones de leña por si tuviera que venderlos. Yo qué sé, tío. Manzana. Manzana, manzana. Perro. Tenemos al perro localizado. Vamos para allá. Vamos a por el señor de la mantequilla. ¡Vuélame! ¿Dónde está el señor de la mantequilla? ¿Y el señor de la mantequilla? ¡Que no debería estar aquí! ¡No! Se me acaba de complicar el speedrun. ¡Y el señor que vende la mantequilla! ¡No está! Debería ir en su burrito sabanero. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Señor de la manteca! ¡Pero si debería de estar ahí! ¡Me han timado muy fuerte! Si veías un señor con un burro, avisadme. ¡Se me ha jodido el speedrun! ¡No puede ser! ¡Ahora tengo que buscar maldita mantequilla! ¡No! ¿Dónde está el señor de la mantequilla? ¿No serás tú? Creo que no. Me suena que llevaba un burro. ¿Diamante? ¡Que no está, gente! Vale, había mantequilla en Kakariko, ¿no? A Kakariko. No puede ser verdad. Todo me está saliendo mal. Pero no pasa nada, porque soy subnormal. Dame tú un ámbar o algo, por favor. Vale, gracias. Ya tengo el ámbar. ¿Me puedo curar tranquilamente? Que ya solo tendría que vender el ámbar. Cuando todo dice de salir mal, ahí estaré yo, haciendo que las cosas salgan mal. ¡Buena, hombre! ¡Miau! Corre, vamos a correr, creo que es la mejor opción. ¡Corre! Por si acaso. Más comida. Vuela, por favor. ¿Me sirve? Vamos a ir más rápido que si fuera corriendo. ¡Madre mía, tú! ¡Qué voltereta estoy dando! ¿Hay algún perro en Kakariko? No, ¿verdad? Tengo que volver a ese perro. Voy a tardar 250.000 trillones de años. La mantequilla, si no recuerdo mal, es por acá. Turururu. Debería estar aquí. Ok. Señora, quiero venderle cosas. Quiero venderle un ámbar. Para ti. Sí, quiero manteca. Manteca de cacahuate. Démela. Vale, voy a intentar volver más rápido que he venido. Aquí está el hijo de puta del burro. Estabas aquí, hijo de tremendo cerdo. Tengo que ir hacia el sur exactamente. Bueno, no sé si exactamente, pero creo que es para allá. En vez de dar toda la vuelta que tengo dado antes, la verdad es que prefiero hacer la línea recta esta. Súbete ahí a la cuestilla esa y ya nos tiramos al Wimbledon y vamos directo. Te postáis here. ¡Vuélame! Luz, fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. No podemos permitir. Y entonces él sintió lo que era el verdadero terror. ¡Vamos, perrito! ¡Ven aquí, perrito! Vamos a terminar el speedrun. No lo creo. Un speedrun que debería de haber sido muy fácil. Lo he complicado al final, como todo en mi vida. ¡Como todo en mi vida! ¡Ya está! ¡Esto era así de sencillo! ¡Ya se terminó el speedrun! ¡Lo hicimos en 36 minutos!
Ay, no, la verdad.